estamos encantados de reunir aquí esta mesa, que es una mesa de presentación del Campeonato de España de Cruceros Zonas Marítimas, Trofeo Pueblos Colombinos de España. Bayona, lógicamente, desde ya hace muchos años y con la gran vinculación que tiene con el Monterreal, pues nos interesa mucho la promoción de la vela. Y desde luego también en la élite, ¿no? Porque al final la élite lleva a la gente joven a aumentar esa afición. Y por eso queremos agradecer desde los departamentos del Ayuntamiento que estamos en esa promoción con nuestro concejal de Actividades Marítimas, Raúl Costas, y también nuestra concejala de Turismo, María Iglesias, pues agradecer en primer lugar a la Federación Española el que haya elegido Bayona para organizar este campeonato de España, un campeonato de España que reúne a todos aquellos que han ganado en sus zonas respectivas de toda España, con lo cual indica que el nivel va a ser un nivel alto, ¿no? Por supuesto, al Monterreal, al Club de Yates de Bayona, que ya desde los años 60 lleva haciendo promoción de la náutica, pero también promoción de Bayona, sobre todo señalando a Bayona como un destino turístico internacional. Hoy que estamos todos diciendo que debemos incrementar el turismo a nivel internacional, desde luego la náutica y concretamente el Monterreal ha sido uno de los factores importantes para que Bayona esté en un nivel alto y que lógicamente quiera aspirar a incrementarlo. Por eso al Monterreal, hoy no puede estar su presidente, don Rafael Olmedo, con nosotros, hijo adoptivo de Bayona, por cierto, y el Monterreal es medalla de oro del Concello de Bayona, pues muchísimas gracias. Gracias también a la Xunta de Galicia por el apoyo constante al deporte, con el deporte que hacemos en Bayona y especialmente, lógicamente, la náutica, ¿no? Diferentes trofeos a lo largo del año y que este año culminamos con este Campeonato de España que, como decía, pues agradecemos a la Federación Española. Su presidente al final tira para casa y con razón para traerlo aquí. Y bueno, sin más eso, muchísimas gracias a todos ellos, a todos lo que van a ser dar la bienvenida, que se la daremos en el parador a todos los regatistas, a estos equipos, como decía, que han sido seleccionados en las diferentes zonas marítimas para que pues en nuestra bahía, en nuestra ría, pues puedan desarrollar, bueno, y que, como decía el otro, que gana el mejor. Pero yo creo que al final, el domingo, lo que habrá es un triunfo del deporte, un triunfo del deporte náutico y, lógicamente, pues que Bayona también salga ahí pues al nivel que debe estar. Gracias a todos por acudir a esta presentación de este primer campeonato de España, diríamos un poco con esta modalidad de competición, y por supuesto el lugar elegido es Bayona. Bueno, efectivamente tira uno un poco para su terruño, pero bueno, no cabe ninguna duda que el Monterreal Club de Yates de Bayona en cuestión de cruceros es de los primeros clubes que tenemos en España, y por lo tanto a partir de ahí fue en los primeros, desde luego, que cuando pensamos en hacer este campeonato fue el primero que contamos o que pensamos. Yo quería decir un poco de lo que consta esta competición. Desde el principio lo que intentábamos hacer dentro de los campeonatos de España de cruceros, porque el resto de campeonatos de vela ligera, bueno, pues los barcos se hacen a una regata, los barcos se mueven por España con cierta facilidad, pero el crucero la verdad es que no es tan sencillo mover las embarcaciones y depende qué tipo de embarcaciones. Entonces lo que pensamos es hacer campeonatos de España por zonas marítimas. Bueno, pues está la zona, las zonas, yo creo que está dividido en seis: Cantábrica, Mediterránea, zona sur, Atlántica, Canarias. Y entonces, en ese sentido, hay un campeón de España de cada una de esas zonas, y para tener un solo campeón de España de cruceros, lo que hacemos es hacer esta regata sin mover los barcos, en clubs que tengan primero embarcaciones iguales y disponibles, y desde luego en España
el mejor club o las mejores embarcaciones en este sentido de las que podemos disponer es el Club de Yates, que además las ha cedido amablemente y sin ningún, quiero decir, sin ningún coste adicional. Es decir, que ha dicho, oye, yo os pongo todo el club y las embarcaciones a vuestra disposición, con lo cual es muy de agradecer. Y entonces de ahí conseguiremos que todas estas tripulaciones vengan este fin de semana, naveguen aquí en condiciones iguales, con barcos iguales, y de ahí saquemos efectivamente el primer campeón de España y, bueno, que tenga un título que efectivamente sea representativo de lo que cuesta, y además consigamos, diríamos, revalorizar esa titulación o ese título para que el resto de las competiciones y el resto de los años, bueno, poder ir haciendo de esta una regata importante. Y para nosotros es muy importante que efectivamente sea Bayona la edición número uno de donde parta. Esperemos, bueno, ya a lo mejor, bueno, esperemos que en el futuro, la verdad, esto haga historia y, bueno, tendremos bastantes más ideas para ir desarrollándolo. Decir desde el Club de Yates que, bueno, nos sentimos orgullosos de que la Federación haya elegido nuestro club pues para celebrar lo que le llamo yo la Champion de la Vela, porque es la final, ¿no?, de todos los campeones, con lo cual elegir nuestro club y el entorno que tenemos aquí en Bayona, pues mejor sitio no puede ser. Que el club lo único que puede hacer es ceder pues todas sus instalaciones, su gente, sus barcos, que gracias a Dios pues tenemos 6 barcos iguales con los cuales esta competición pues se puede hacer de una manera perfecta, y nada más, pondremos toda la carne en el asador para que todo salga como tiene que salir, que en principio entendemos que tiene que ser perfecto, y encantados de recibiros, y aquí estamos este año y los que queráis. Teño que primeiro con unha anécdota, e é que dende Santiago máis dunha vez me dicen, porque claro, facemos un balance ao final do mes, os movimentos que faz, onde vas, e ao final do ano, e che dicen, bueno, pero que pasa, non sales de Bayona? E lle digo, é que Bayona é unha realidade que fruto do traballo, do compromiso e do armanamento de moita xente, que dende o equipo capellanado polo alcalde amigo Sito, os amigos, pois que ten o deporte como bandeira, fai que sea, digamos, un compromiso de eu defender ante Santiago, vir a Bayona moito, que vou a facer porque sodes un exemplo, o Concello de Bayona e toda a xente de Bayona, de traballo coordinado e traballo aunando. Empezando por unha institución como a que teño meu carón, tamén o Club de Yates de Bayona, que é un exemplo de disposición hacia a cidadanía, deixando as instalacións, levando a vela e acercando o deporte da vela, desmitificando ese deporte da vela como unha clase cerrada para que chegue a todos. Fruto disso tamén é que no Concello, pois, o alcalde e o grupo en este caso pois ten un concellal, dos poucos sitios onde hai un concellal adicado exclusivamente ao mundo das actividades mariñas, que iso se nota despois, facendo incluso actividades o ano pasado pois non só de deportiva, sino que incluso tamén traballando da prevención con as actividades incluso de socorrismo náutico que tuveron unha difusión moi grande fora incluso de Galicia pola súa dimensión. E aquí é moi fácil, tamén os medios de comunicación que estades a carón, todos os que é dando cobertura, é dando difusión a estes eventos deportivos, é dicir, é que moitas veces decidindo darlle prioridade aos eventos deportivos nestes momentos onde a veces as noticias estamos na casa e estamos deseando topar noticias deportivas e seguir que nos leven e que nos purifiquen outras noticias, non? E é unha garantía estar aquí pois con unha federación que hai un galego aí ao frente, que se nota que está aí, un galego con traballo, con un xefe de prensa tamén galego que se nota, moi vinculado a Bayona, por certo, que tamén se nota que está facendo a labor, e é moi, moi doado decir que o secretario non pode asistir por razóns da senda, e que me fai que teña outra vez o compromiso de estar aquí, e que para mí é un orgullo estar aquí con unha xente
colaborando e aportando pouco que temos de unha forma casi sempre pouco en realidad co bon que está desfacendo as cousas aquí en Baiona, pero que é un prazer estar aquí, seguir continuando ca labor que a veces non ten esa, parece que solo falamos das cousas cando funcionan mal, pero moitas veces como nesta sodes, quero vos transmitir que sodes orgullo e envexa de moita xente. Parabéns a todos e un orgullo para a provincia de Pontevedra, para min que teño que estar defendendo a provincia de Pontevedra, contar con un concello como Baiona e con xentes e institucións e unha federación galega, con Fernando Giraldo, que xa coñecía de tempo atrás, dará dos anos, que leva moito tempo, que unha institución que vai a ser unha garantía de éxito. Non me quero extender máis porque quería con estas palabras, sobre todo, transmitirvos o agradecemento de toda a Secretaría Xeral por o traballo que está desfacendo. Simplemente decir que efectivamente esta final de la primera final que se hace del Campeonato de España de Cruceros, donde vienen los campeones en cada zona, se hace de esta manera en barcos iguales para que sea comprensible en el sentido de que todo el mundo la entienda, ya que en las distintas comunidades han venido de clasificarse por el sistema de ORC, es decir, en barcos desiguales, cada uno con su propio barco, y entonces pues el tiempo compensado famoso con su hándicap y tal, pues hay quien no lo entiende muy bien a la hora de ver los resultados al final. Y en cambio aquí, pues precisamente al hacerse por primera vez en barcos iguales, es lo bonito de que las tripulaciones no son sus barcos, pero vienen a hacerlo en barcos iguales y es donde teóricamente se va a demostrar quién es la tripulación mejor de España, ¿no?, en esta gran final. Barcos iguales que son de tipo Fígaro, de 10 metros de eslora, que pues es ideal, desde luego, como decía el presidente y todos, pues que el Club de Yates, el Monterreal Club de Yates de Baiona, tenga 6 unidades iguales de este tipo, es algo maravilloso. Yo no conozco ningún club en España que los tenga de esta manera, y por lo tanto esto se supone que hará mucho más fácil la consecución de la final. Las tripulaciones, los barcos, como decimos, son iguales, pero no se dan al azar. Tendrán un sorteo el viernes a las 7 de la tarde en el parador. Se hará el sorteo de los barcos y a partir de ahí cada uno pues lo irá poniendo a punto adaptado a su propia tripulación. Hay que tener en cuenta que las tripulaciones unos pesan más que otros, etcétera. Entonces la puesta a punto es cada uno lo hará en su modo, aunque luego los materiales los llevan todos iguales, todos llevan una mayor, un foque, un génova y dos spies, ¿no? Lo único, les vamos a limitar un poquito según el viento también, que los spies los puedan sacar con un viento o con otro para que no haya abusos ni roturas de material, etcétera. También vamos a intentar, bueno, lo que decíamos, para que sea comprensible y vistoso, lo mejor es venir a verlo, porque vamos a intentar hacerlo, no, lo vamos a hacer que sea visible desde Baiona, desde esta gran ciudad como es Baiona. Tal como están los vientos, las previsiones meteorológicas dan vientos del suroeste, con lo cual, suroeste oeste, con lo cual incluso las salidas las podremos hacer en la zona de Santa Marta, para que haya un gran tramo que se pueda ver desde la propia calle principal de Baiona. Y luego también, pues bueno, suponemos que el recorrido, que es con tipo barlovento-sotavento, la parte de más cercana al viento estará frente al parador, con lo cual, y hacen dos caminos de sube y baja. Esto yo creo que es muy fácil para que la gente visualice, efectivamente, el primero que llegue es el que gana, ¿no? Porque, como decía antes, el sistema de compensación de barcos en cruceros, a veces que no gana el que sea más pequeño, más grande, etcétera, pues es lo que nos viene muy bien este tipo de regatas en tiempo real. Las regatas, como las pruebas, se van a celebrar, son 7 las previstas, 4 el sábado a partir de las 12, a las 11 tendremos las pruebas de entrenamiento para que la gente se esté adaptando a su barco. O sea que ya decimos 4 pruebas el sábado y 3 el domingo, ya a partir de las 11, con una entrega de trofeos de la gran final a las 3 de la tarde.